new? Rocco's Modern Life. Rocco's Modern Life. La vida moderna de Rocco. No tengo hijo. ¿Sabes, Rob? Eso es muy gracioso. ¿A qué te refieres? A que estamos en un tapete comiendo emparedados. ¿Y eso qué tiene de gracioso? Porque somos unos cerdos. No podemos hablar. Por eso la escena es tan graciosa. ¿Me entiendes, Rob? ¿Qué te crees? ¿Una cabeza gorda? ¿Oh? Damas y caballeros, les presento a los Cabeza de Hueso. ¡Es cabeza gorda, idiota! Rocco, ya comenzó nuestro programa. Ya voy. Ellos son los Cabeza Gorda. Me pregunto qué clase de tonterías ridículas harán este día. Veamos. Señor, señor, ¿no me compré unas galletas? Eduardo Elías Cabeza Gorda, ¿qué hiciste? ¿Qué traes en la boca? ¿Te comiste a otro agente? Eso ya lo veremos. Me encanta este programa, me encanta. Ya te encontré, ¿te sientes bien, cariño? Mientras tanto... ¡Sí! ¡Lo rompiste! ¡Por fin lo rompiste! ¡Aplastaste mi ojo! ¿Ahora qué? ¡Ahora recibirás tu merecido! ¡Alguien tendrá que reponer eso! ¡Enseguida volvemos! Los Cabeza Gorda, patrocinados por los cachorros, son pequeñas cosas. Y a ustedes les encantarán los Cabeza Gorda, creados por Ralph Cabeza Grande. ¿Ralph Cabeza Grande? Oh. ¿Tú crees que sea? ¿Cómo nuestro bebé puede vernos así? ¡Bebé! ¡Ese bebé nos humilla semana tras semana en la televisión nacional! ¡Nos hace ver como un par de sapos! ¡No! ¡Nunca! ¡Quiero volver a escuchar el nombre Ralph Cabeza Grande! ¡Jamás! Yo abro. ¿Son parientes de Ralph Cabeza Grande? Porque soy gran admirador de los Cabeza Gorda y pensé que tal vez sería su sobrino o su hijo. ¿Hijo? ¡Yo no tengo hijos! ¡Ay! Rocco, tengo que decirte algo. Ralph Cabeza Grande es nuestro único hijo. Aquí está al principio de su ciclo de vida. ¡Ah, oh, mire esa pequeña cola! ¡Era un renacuajo tan bonito! Ah,
El pequeño Ralph mostró un gran talento por las artes desde pequeño y quería ser un gran pintor. Ed deseaba que algún día Ralph se uniera a él en la industria con Glomo. Y cuando por fin llegó el día, Ed estaba lleno de orgullo paternal. Pero algo salió mal. ¿Pero qué pasó? Pensándolo bien, no lo sé. Señora Cabeza Grande, quisiera ayudarla, pero... Ah, Rocco, querido Rocco, ¿podrías traerme a mi pequeño Ralph? Cumplimos 30 años de casados la próxima semana. Significaría tanto para nosotros. Es hora de mi baño de burbujas, cariño. Voy de inmediato, capitán. Llévate el retrato de Ralph. Ve a Hollywood, encuéntralo. Ten $3, encuéntralo y tráelo. ¡Ve! ¡No te quites la piel, hombre rana! ¡Ay, Rocco! No puedo creer que en verdad vayamos a Hollywood. ¡Estoy tan emocionado! Yo también. Espero que Spunky esté bien. Le dejé mucha comida. ¡Es tan real! Parece que llegamos, Filbert. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a los estudios de Cabeza Grande! ¿Han venido a nuestro emocionante recorrido por los estudios? Hola. Lo lamento. Venimos a ver si podemos ver al señor Cabeza Grande a alguna hora de esta tarde. El recorrido es muy bonito. Bueno, estoy seguro de eso, claro. ¡Ay! Intentémoslo de nuevo. Bienvenidos a los estudios, Cabeza Grande. ¿Has venido por el nuevo recorrido de los estudios? Pues yo creo que sí. Me gustaría hacer el recorrido, claro. ¡Todos a bordo! ¡Hola a todos! Bienvenidos a los estudios de Ralph Cabeza Grande. ¡Hogar de los Cabeza Gorda! ¡La pareja predilecta de América! Primera parada, el departamento de cuentos. ¡Entremos y veamos cómo nacen las caricaturas! De acuerdo. Entonces Rocco, Filbert y el rinoceronte entran en el... ¡Ay! ¡Programa equivocado! Muy bien. Tenemos a los señores Cabeza Gorda. ¡Oh! ¡Hemos llegado! Y están, ya saben, parados fuera del escenario, suena el teléfono y la señora Cabeza Gorda sale de escena, contesta el teléfono y dice ¡hola! ¡Es un genio! Y ahora visitaremos el departamento de animación, donde nuestros animadores le dan vida al cuento. Aquí encontramos un grupo de animadores trabajando duro, dibujando miles de diminutos personajes una y otra vez. Oye, Filbert, dice no apoyarse en el vidrio. Ah, de acuerdo, Rocco. Ay, se rompió. Siguiente parada, sala de cámaras, donde se graba con mucho cuidado las animaciones terminadas. Vamos, cariño, vamos. Eso es fantástico. Así se hace. Tú sí sabes hacerlo. Ah, así es como se hace. No, esos son unos idiotas. Deja que la cámara haga el trabajo. Y ahora aquí están las pantallas donde echaremos un vistazo a la caricatura terminada. ¡Te estoy hablando! ¡Escúchame! No, no te escucho. ¡Te estoy hablando! ¡Hola! ¡Escúchame! No, no lo haré, no. ¡Hola! ¡Escúchame! No, no escucharé nada. ¡Hola! 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 ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está? Sí, sí, puede ser el dolor, sí, porque el dolor es el dolor y es más dolor. Sí.
han estado esperando. El rincón de la industria de animación en vivo y a todo color. ¡Son todos los personajes! ¡Juguetes! Quiero uno de estos, y uno de estos, y dos de estos, y dos de aquellos, y uno de estos, y dos de aquellos, y uno de estos, y dos de aquellos, y tres de estos. Debo tener todos estos, todos para mí. Y mira estos, mira qué maravilla, qué hermoso, quiero 10. Mira. Pero es demasiado caro. ¿Qué importa? Claro, sí, lo que usted diga, pues estamos en el señor. RC. RC. ¡Oye, Filbert! ¡Era Cabeza Grande! ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bien, señores. Son totales de $372.61 más impuestos. Señores. Claro, sí. Están todos despedidos. Bueno, sí, creo haberlo despedido. Es que no trabajo para usted. Entonces, ¿por qué está en mi oficina? Nos encanta su caricatura. Pero en verdad, no estamos por eso. Venimos de parte de sus padres. Yo no tengo padres. No, en realidad, sí los tiene. Son mis vecinos y celebrarán sus 30 años de casados la próxima semana, el sábado. En el Salón Vikingo. Sí. Sí, en el Salón Vikingo, en el Hotel Holiday, y quieren que usted vaya. Verá, lo extrañan mucho y... Y les encanta su caricatura. Para ellos es importante que esté ahí. No quiero volver a ver a esos dos. ¡Nunca! 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 Diga whisky. ¡Whisky! ¡Ay, no! ¡Hombre melón! ¡Adivina lo que conseguí! ¡Una lobotomía! ¡No, tonto! ¡Conseguí esto! ¡Oye! ¿Acaso escuchaste algo? ¡Un momento! Definitivamente esta vez escuché algo. Yo huelo a melón. Vaya, vaya. Las cosas se han puesto algo pegajosas para los Cabeza Grande, ¿verdad? Y están por quedar más pegajosos. ¿Podrías bajar la voz? ¡Tú baja la voz! ¡Lo haré cuando tú bajes la voz! ¡Baja la voz! ¡Tú baja la voz! ¿Pero qué? ¡Mira cómo juega! ¡Quítame esa cosa voladora de la cabeza! Damas y caballeros, amigos empleados en Conglomo, me es de gran placer comenzar este año fiscal con la introducción de un nuevo empleado a Conglomo, mi hijo, Ralph. Y ahora, sin más presentaciones, la dona.
Su forma circular, simbolizando el impecable seguimiento del sagrado dólar, solicito a mi hijo realizar la noble tradición establecida por nuestros padres fundadores de romper el aro dorado de la dona y, por lo tanto, inaugurar el nuevo año fiscal. Hijo, que me enorgullezca. No, si no rompe la dona, hambre y pestilencia nos rodearán. Pero, papá, no puedo. ¡Estamos condenados! ¡No comiences conmigo! ¡Corta la dona! ¡Por última vez, parte la dona! Damas y caballeros, no quiero... No me interesa Congolomo. ¿Qué? De hecho, voy a irme a Hollywood. Y seré caricaturista. Disculpe, señor Cabeza Grande. ¿Lo hice bien? ¿Su hijo se irá a vivir a...? ¡Yo no tengo hijos! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. ¡Felices 30, Ed y Bev! Señora Cabeza Grande, ¿dónde está? Ajá. ¿Eres tú, Rosy? Sé que eres tú por el olor a salchicha. ¿Sí? ¿Bailamos? ¡Loco! Señora Cabeza Grande, es usted. Encontré a Ralph, pero tiene que... ¡Oh, sí, Ralph! ¡Al fin está aquí! No, pues entiende. No, no. Mi pobre, pobre hijo perdido está aquí. No. No, usted no entiende, señora Cabeza Grande. Es... debe ser tan guapo. Estoy tan emocionada. Atención a todos. Quiero hacer un brindis por mi adorable esposa, Beb. Recuerdo el día en que nos conocimos. Nuestras lenguas perseguían a la misma mosca. Oh, Ed. 30 años de matrimonio sin un solo reclamo. ¡Tú! Ralphie adorado. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en Hollywood y un castor me dijo que me querían aquí. ¿Quererte? Después de cómo desprestigiaste el nombre Cabeza Grande, regresa a Hollywood y esas... caricaturas tuyas. Las caricaturas son mi vida. Y creí que tal vez habías aprendido a respetarlo. ¿Respeto? ¿Qué sabes tú de respeto? ¿Recuerdas con Glomo? Congolomo, es lo único en lo que puedes pensar, explotador. ¡Alto, alto, alto! Oh, seamos una familia de nuevo. ¡Sobre mi cadáver!
Como tú quieras, papá. La dona, la guardaste. Te interesa con Glomo. Ay, 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 ay. ¡Hijo! ¡La dona! ¡La guardaste! ¡A ti te interesa con Glomo! No, no me interesa con Glomo. Me interesas tú. ¡Hijo! ¡Papá! ¡Mi hijo! Y ganaste dinero. ¡Ay, papá! ¡Ese es mi hijo! ¡Mis niños! ¡Mis niños! Tío Ed, ¿podemos romper la piñata ahora? ¿Piñata? ¡Claro! Niños, no se pierdan el estreno de esta temporada. Conozcan a los Cabeza Gorda. Me pregunto en qué problemas se involucrarán este año. ¡Silencio! ¡Esto va a comenzar! No se preocupen por él. Estamos tan emocionados de tener a nuestro hijo otra vez. Y no sé cómo agradecérselos. Debe haber sido muy difícil. En realidad, es toda una historia. Verá... ¡Silencio! ¡Está comenzando! ¡Los Cabeza Gorda! ¡Hey, ¡eso es todo! ¡Hemos terminado! ¡Fantástico! Aquí viene nuestro desagradable vecino, Rolo. Ah, ¡hola, Rolo! ¿No quieres pasar? Sí, gracias, amiga. ¿Quieres un trozo de pastel de queso, Rolo? ¡No le des nada! Pues claro, me encantaría, amiga. Estaba delicioso. Gracias. ¿Quieren piñas? Por Dios, ¿cuándo tendremos piñas? ¡Buenas noches, calceteros! ¡Ay! No entiendo.